Seguramente muchos de nosotros nos hemos quejado por el bajo nivel de nuestro cine. En algunos casos, esta opinión es muy justificada, en otros son solo prejuicios. Tal vez debamos ver un poco más de cine nacional. La opinión de gente entendida en este tema también es importante. Por eso, hemos preparado para ustedes una interesante entrevista a Gerardo Cayoma Romero, connotado lingüista, jefe del Departamento de Letras de la UPN, presidente del Comité Directivo de la Alianza Francesa y un gran aficionado del séptimo arte. Acompáñenos, pues, a conocer un poco más de nuestro cine. Profesor Gerardo Cayoma, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, es interesante para nosotros y también sabemos que va a ser provechoso conversar con usted debido a la trayectoria que usted tiene. Vi en una noticia que usted había sido condecorado por una especie de palmas magisteriales o lo equivalente a eso, ¿no? Por la Alianza Francesa por su labor en la difusión de la cultura francesa. Fue hace 3 años, recibí unas palmas, se llaman palmas académicas. Fueron unas palmas que fueron institucionalizadas por el Napoleón Bonaparte, para premiar, condecorar, reconocer a las personas que se encargan de la difusión de la cultura francesa en diversas partes del mundo. Se otorga a personas tanto de Francia como también a extranjeros, ¿no? En lo que se refiere al cine peruano, ¿a partir de cuándo usted siente esa necesidad de disfrutarlo, por así decirlo, no? Bueno, me acerqué mucho al cine precisamente porque Francia es la cuna del cine. Entonces, todas las propuestas que surgieron en la cultura, en el cine francés, son las que de una manera u otra han formado una escuela, una corriente en otros países. Pero ese cine que sí había en los 60 y que creo que sí también llegaba a Trujillo, ese cine ya no se ve, ¿no? Ya se ha postergado. Benigni es el último personaje que ya, por esta, la vida es bella, pero no solamente Roberto Benigni, no, pero no se ve más. Nanni Moretti, son personas que no son desconocidos, o sea, son desconocidos para el público porque no está acostumbrado a ver eso, prefiere ver esas estúpidas comedias sosas, ¿no?, que aparecen en el cine comercial y eso, y creen que esa es la comedia, bueno, pero bueno. Por eso había el ingenio, y eso un poco que me preocupa, porque muchos jóvenes, en vez de estar viendo fundamento para ver qué cosas pueden trabajar, de cosas futuras, cuando puedan trabajar en guión, en luminotécnica, en escenografía, en trabajo de por ejemplo, trabajo de personaje, construcción de caracteres, etc., se ven esta pobreza visual que te ofrece el cine barato ahora, ¿no? La película Está caído del cielo, por ejemplo, a mí me parece muy buena. Es una adaptación de uno de los cuentos de una de las historias, porque son tres historias. Una de ellas ha tomado la historia de Gainazo sin plumas, de Julio Ramón Ribeiro, y la ha hecho, ¿no?, la ha hecho un poco adaptándola con un trabajo extraordinario de Delfina Paredes. Además, la construcción de bueno también, el que sale de este locutor, ¿no? Parece que lo que ha hecho ahí Lombardi es agarrarse cuentos y por ejemplo, ahí la que es genial es la de Elida Brero, que trabaja con Gasols, que es un par de viejos que, gastando toda su plata para construir su mausoleo. Es absurda la película en esa historia, pero es la voluntad de mucha gente de buscar un leitmotiv, una razón de vivir, que estos hombres, esta pareja buscaba su razón de morir decentemente, ¿no?, y se dejan engañar. Pero interesante la película, ¿no? Es bien construida, bien interesante la narración. Por ejemplo, de los chancheros es increíble la película. Esas escenas bien logradas, bien trabajadas. Delfina Paredes hace papel de una abuela terrible, ¿no? Es una de las mejores películas que, si hubiese tenido mejores recursos técnicos en cuanto a mejor iluminación, impecables tomas, creo que hubiese hecho una obra maestra, ¿no? ¿Qué otra película? A mí, por ejemplo,
por ya cuestión histórica, ¿no? La Boca del Lobo. La Boca del Lobo, por ejemplo, es una película que mucha gente no termina de entender, porque, por ejemplo, para los jóvenes no entendieron lo que fue ese periodo de violencia, ¿no? Conocí, en ese entonces trabajaba en Lima y había estudiado en la Católica y conocí a varias personas en entonces, que era su esposa, Giovanna Polarolo, que ha venido alguna vez acá a la universidad a dictar talleres de redacción, porque ella es muy buena guionista. Hizo esta película, bueno, ella fue la guionista y me contó todos los pormenores, todos los sinsabores de esta película. La hicieron en la sierra de Tacna, en Tarata, y tuvieron muchos problemas del ejército, los permisos, ¿no? Porque sabían que el tema precisamente era un tema en el cual el ejército no iba a estar bien parado, ¿no? Y le puso muchas trabas el ejército para que la película fuese filmada, ¿no? Me hablé porque me gustó mucho la iniciativa de Giovanna. Giovanna me invitó a mi hijo Gerardo para que pueda salir en la película. Pero éramos muy amigos, Giovanna, porque estudiamos pues 3 años juntos en la universidad, en toda la parte de lengua y literatura. Literatura, yo estudié lingüística, ¿no? Pero los cursos llevamos juntos. Y hicimos buenas migas y ella me contaba los proyectos que estaba haciendo su esposo en ese entonces, ¿no? Por ejemplo, la ciudad de los perros también. Es una versión que no me gusta mucho, pero interesante también la forma como se arreglaron el asunto del poeta, ¿no? Después hay otra película que ahorita me olvidó su nombre, que es donde sale otra amiga que también estudió conmigo, la hermana de Raúl Romero, Elena Romero, ¿no? Es Maruja en el Infierno. Maruja en el Infierno, por ejemplo, es una propuesta muy interesante, esta paisaje alucinante de un lugar de reciclación con los locos, ¿no? Está muy bien trabajada. El chico, no me acuerdo cómo se llamaba, pero que salió también como el poeta, hizo 2 películas y desapareció. ¿No? Pero en realidad, algunos, claro, pero digamos que actor. Claro, quizás eso también faltaba en el Perú, una escuela de actores. Aunque mira, por ejemplo, en esta película que él hizo, la adaptación de Jaime Bailey, la novela de Jaime Bailey, No se lo digas a nadie, donde sale Fernando Gasó, ¿cómo se llama? Hernán Romero. Yo pensé que iba a salir en una sobreactuación, pero no. Es un buen, el que es el papá, claro, el papá de Santiago Maguil, hizo un muy buen papel, muy bien. Creo que, y otro es Giancarlo Brero, ¿no? Giancarlo Brero, por ejemplo, en Tinta Roja, que es una muy buena adaptación abierta de la novela Tinta Roja de Fuguet, es otra de las mejores películas de nuestro amigo, ¿no? A Lombardi. Si tú me dirías cuáles serían las películas que yo te recomendaría ver de Lombardi, sería Caído del Cielo, con sus bemoles, pero también Pantaleón y las Visitadoras, con una buena actuación del Solar, ¿no? Angie Cepeda no me gusta mucho, pero bueno. Después otra es La Boca del Lobo, muy buena, entonces la de Toño Vega, muy gracioso. Después esta Tinta Roja. Creo que ahí le paro. Profesor, yo quiero llegar, ya que me hizo recordar con la canción de Giancarlo Brero, Bajo la Piel. A ver, de repente se le está yendo, a ver qué opina acerca de Bajo la Piel. Bajo la Piel pudo haber sido una muy buena película, ¿no? Pero el problema es que no sé, ni me acuerdo cómo se llama el chico que sale de policía. Me acuerdo mucho, tan inexpresivo. Lo malo, sí. Él, creo que por él, por la presentación, digamos, la interpretación, sin ser mala, pero es tan baja un poco, en fin, ¿no? Muy buena reconstrucción. Gianfranco Brero, por ejemplo, cuando sale del arqueólogo y toda la historia de este maníaco asesino, ¿no? Interesante. Pero después. Eso debilita la película. Para ser sincero, a mí el argumento de que el profesor
hace cine porque sus alumnos no le prestan atención. Me parece que un poquito ese argumento es un poquito débil, me parece. Pero con la obsesión que suele presentar Brero con sus papeles, te lo hace creíble para hacer película. Te lo hace creíble. Claro, lo que pasa es que no te olvides que la misma es como una suerte de hermenéutica, ¿no? Las películas o todo, se vuelve una entidad y va creando su propio mundo. Entonces hay películas que sabes que es ficción totalmente, pero te la crees. Tú sí ves el juego, ¿no? Es el caso de él. Si hubiese tenido un mejor actor, en el caso del que sale de policía, creo que la película hubiese sido mejor. ¿Y su opinión acerca de Ana Risueño, la que hacía de la pareja de policía, la española? No es una cosa que yo diga que la tenga presente para evocar que deba buscar una película de ella. Augusto Tamayo como cineasta, ¿qué le parece? El bien esquivo, por ejemplo, es una película que pudo haber sido de muy buena factura. Me gustan a mí mucho las películas que hacen revoluciones históricas, ¿no? Me gusta porque, y tú sabes cuántas películas últimamente, es más, el cine americano ahora ya se ha dedicado a hacer un poco, por ejemplo, esta de J.H. Hoover, ¿no? Que hace la revolución de Hoover con Martin Scorsese, que ha sido el promotor de la revolución histórica de Nueva York, ¿no? Tienes la pandilla de Nueva York, tienes por ejemplo La Edad de Inocencia, tienes varias películas que se preocupan mucho en la reconstrucción histórica en este caso de un espacio. No es lo mismo. Yo pienso que ese tipo de cine es el cine que de una manera u otra puede ser atractivo, puede engancharte. El bien esquivo se quedó ahí, ¿no? Estaba ahí para hacer una revolución de un periodo que para los peruanos nos sentimos tan lejano, ¿no? Como en la época de la colonia. Pero es parte de lo que nosotros hemos comenzado a crecer como nación, ¿no? Alguien me decía, pero los peruanos deberíamos evocar un poco Machu Picchu, los moches, pero ya no somos. Entonces, eso ya es parte del mundo de la arqueología, ¿no? Pero es de una niña que vive la obsesión de la historia. Entonces comienza a ilusionar, soñar que vea a los héroes, ¿no? Francisco Pizarro, Boloñés, Pajamar. Entonces lo comienza a ver desde su perspectiva de niña, ¿no? Interesante, claro. Pero como una suerte de justificación de lo que de su propia vivencia, ¿no? Un poco, pero hay un cuento que se parece mucho a esto de la construcción de tus héroes, tus mitos, para un poco entender tus etapas de vida, ¿no? Profesor, a propósito del fenómeno de Asmar, en lo que ha batido récord de taquilla, ¿no? El actor Carlos Alcántara con su película, ¿qué opinión tiene usted al respecto acerca de este boom, de este taquillazo? Primero, que las personas que han trabajado el marketing de esta película han sido personas que han tocado la vena, ¿no? Porque si tienes una gran cantidad de gente que ha ido a verla es porque han sabido apuntar precisamente al objetivo. Entonces, desde esa perspectiva, bueno, es un éxito, ¿no? Porque si tienes un récord de venta que ha vencido a películas que han venido con una parafernalia publicitaria mucho más grande, que teniendo más recursos, como es el cine norteamericano, me parece muy bien, ¿no? La otra, que se puede crear un público peruano, ¿no? El cine en los últimos años, pese a que se han creado estas nuevas salas de cine, no ha habido un hábito bueno de consumo, ¿no? Se sacrifica rentabilidad por calidad, ¿no? Porque precisamente, como comentaba en un principio, la gente no tiene hábito de ver cine, ¿no? Su cine es que para que dure una hora de 10 minutos, suficiente, con mucha acción. La gente, cuando no hay acción, se aburre, ¿no? Esa es su percepción. La película es muy buena cuando tienes miles de escenas, y cuando tienes una película que tiene un solo plano por 3-4 minutos ya es aburrida. Entonces la gente ha pasado eso. Entonces ya por lo menos
ya que hay esta oportunidad, quizá sería bueno que algunos directores comenzaran a tentar a buscar otro tipo de cine que pueda tener una buena estrategia de marketing, porque al final se crea acá la expectativa, se crea acá la motivación, se crea acá toda la incluso la satisfacción, ¿no? Porque la persona dice, va asociada a un concepto, entonces la gente va al concepto, ve la película y dice, ah, ya sí he visto lo que me han dicho. Entonces, quizá sería interesante quienes vayan a dedicarse a este tipo de actividad puedan vender ese concepto, esa idea, para que la gente comience a acostumbrarse a ver este tipo de cine que a gritos necesitamos, ¿no? Porque los jóvenes, sobre todo los jovencitos, y ya no tan jóvenes, se han acostumbrado a ver películas que tienen escenas que, no sé, pues tienen a veces 20 escenas por minuto, 30 escenas por minuto. Eso es una exageración. O sea, el ojo no capta nada. No hay fijación de concepto. Profesor, ha sido un gusto conversar con usted. Y sus últimas palabras para despedirnos, para que las escuchen todos los alumnos de Ciencias de la Comunicación, Introducción a la Comunicación, con el profesor Alfieri. Un saludo para los alumnos. Muy bien, Alfieri, jálalos a todos, no te olvides, no debes perder tu hábito como buen profesor, 70% de jalados, es por un lado, no, mentira. Si van a seguir Ciencias de la Comunicación, bueno, vean fundamentos, tiene que haber fundamentos, y si van a trabajar cuestiones audiovisuales, como vean los fundamentos del cine mudo, hay un Ziga Bertov, por ejemplo, si ustedes no ven, es la Biblia, si no ven Ziga Bertov, tiene que ver. Eso le recomiendo. Vean fundamentos. Muchas gracias. Ha sido un gusto conversar con usted. Ok, muchas gracias. Hasta luego, amigos.